tenía cerrado el micro. Vamos a acomodar. Hola, hola familia. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué honor, qué gozo tu compañía. Estaba con el micro cerrado hace un momentito, pero ya lanzamos este vivo. Gracias por resonar. Gracias por ser parte. Déjame, vamos a limpiar un poquito aquí la camarita, que estaba un poco suciecita de acá. ¿Cómo estás? Bienvenido. Nos encontramos otro jueves aquí de Proyecto Terra. La nueva humanidad para hablar sobre los procesos planetarios que actualmente estamos vivenciando, recibir la información para la que hoy estamos aquí citados, acompañando a unos hermanos de mi corazón. Qué honor, qué gozo es tu compañía. Salúdame, coméntame en la forma que yo tengo de saber que ya estás por aquí, que ya llegaste, que eres parte de este, de este poderoso y hermoso en vivo. Así que salúdame, por favor. Te voy recordando que te estamos transmitiendo en vivo por la página de Facebook de Paul Hernández Corp. Si estás en Facebook... Te invito, dale like, esté en vivo, dale like a mi página, arroba e invita a seres, pon arroba e invita, hagamos una lluvia de arrobas, invita a cinco seres arrobándolos que puedan resonar con este mensaje, con esta información y en la flechita, compártelo, compártelo en grupos, compártelo en tu historia, ayuda a que el mensaje se expanda hacia todos los lugares donde corresponda. También estamos transmitiendo en vivo por el canal de YouTube de Paul Hernández Corp. Si estás en YouTube, te invito. A que YouTube te suscribas a mi canal, le des like a este en vivo, le des clic también en la campanita para que te avise cada vez que ya estemos comenzando un en vivo, te avise por allí. Y por supuesto, también en la flechita, comparte, comparte, comparte este vivo con todas las personas que puedan resonar con esta sagrada información, hermanos de mi corazón, para que llegue el mensaje a quien corresponde. Y por supuesto, también estamos transmitiendo en vivo aquí por Instagram. Si estás en Instagram, te invito a que me sigas, te invito a que arrobes y etiquetes a hacer que puedan resonar con esta información, que en la flechita lo compartas, compártelo para que el mensaje se expanda. De ti depende que el mensaje se expanda y se expande con tus likes, con tus comentarios. Y con tu compartir. Así que gracias, gracias, gracias a todos. Te voy leyendo antes de irnos con información, hermanitos. Hoy la información va a volar tu cabecita. Viendo información hermosísima que va a volar tu cabecita. Hermanita Ana Cristina, la sonrisa de las jaramillos. Te mando un besote enorme, hermana de mi corazón. Poli, en este momento siento una gran alegría por nada, solo por ser estar. Yo también me siento muy feliz, hermana de mi corazón. Lili Cristales, hola belleza. Gracias por acompañar. Qué honor tu compañía, mi hermosa Lili. Gracias, soy Jimena Navarro. Gracias, mi amor, mi hermanita Gaby. Eh, hermosa, un beso enorme, bella, todo mi amor, bonita, todo mi amor, dice Yomar, hola Poli, bendiciones a todos, gracias por acompañar, Gaby, salúdame también a Claudio, por favor, acá en Instagram, salúdame, coméntame, aquí en YouTube se encuentra Joe, Yolanda Gil, como cada jueves a la cita acordada, un abrazo, un honor, tu compañía, mi Joe hermosa, mi verito Samson, hola hermanita bella, gracias por acompañar, Verito. Solecito Palacios. Hola, hermanos míos, saludos desde mi corazón. Nos amo. Gracias, belleza. Nos amo, hermanita. Dora, mi Dorita. Buenas tardes, preparada. Gracias. Te abrazo. Te mando un besote enorme, mi amor. Gracias por acompañar, mi hermanita Betty. Eugenia Ramírez, Botero, mi Betty Ramírez, todo mi amor, hermosa. Te amo, ya te veo bien pronto. Hilda María, hermana de mi corazón. Nos vemos este domingo, bonita. Nos amo, belleza. Qué gusto, dice Betty. Es un honor, hermanita. Michio Nanclares. Jueves Santo, mi amor. Jueves Santo. Qué belleza. Que estemos reunidos nuevamente en un día tan poderoso, tan maravilloso. Vero Rosillón. Oh, Liz, belleza. Gracias por acompañar. Mi hermosa Moni Godínez aquí en Instagram. Buenos días, hermosa. Gracias por acompañar. Richard, hermanito. Llegué. Like 5, dice el guapo Ricardo. Gracias por tu like, el número cinco. Oigan. Hay más ahí viendo en el, el YouTube, ¿eh? Y como que apenas cinco likes, denle like. Si estás en YouTube y en Facebook, en Instagram, todos denle like para que pueda expandirse el mensaje. Gracias, hermanito. Miri, mi hermosa, un besito y un beso también a mi niño que ha de estar de vacaciones. María del Carmen La Rosa, Amada Poli, gracias por compartir. Gracias. Belle honor tu compañía. Verito, bendecido momento, hermosa, así es. Muy muchísimas gracias por siempre por tu compañía, mi hermanita Glow Echeverry. Bendecido día para todos los seres de la nueva humanidad. Gracias, mi, mi glow hermosa Claudia Rocío. Buen día a todos. Qué gusto verte, Poli Hermosa. Gracias, Clau. Todo mi amor, hermanita mía. Galaxy. Y gracias, saludos, gracias por tu compañía. Betty Rodea, gracias por acompañar. Buenas tardes, hermosa. Y un honor a todos los que se han ido integrando también acá en Instagram. Y te voy a seguir leyendo, pero ¿qué te parece si nos vamos yendo ya? con la información hermanos de mi corazón para este hermoso día, este poderoso encuentro en un jueves santo, donde nuevamente nos reunimos para encontrarnos y charlar de esta sagrada información. Bueno, voy a empezar compartiéndote el mensaje tan importante que está llegando del Corazón Esmeralda. Ya te he venido, ya te he venido hablando del Corazón Esmeralda, te voy a poner por aquí te voy a subir porque no, no lo he subido en esta sala. Te voy a subir por aquí la imagen del corazón esmeralda. Te voy a mover un poquito aquí en Instagram para poder ver la computadora y subir el corazón esmeralda. ¿Dónde está mi corazoncito esmeralda? ¿Dónde está? Ya lo vi. Acá está. Bien, ¿cuál es el, ¿qué es el corazón esmeralda, familia? Y te voy a volver aquí en Instagram para que lo veas. ¿Qué es el corazón esmeralda? Que te voy a poner por aquí, este hermoso corazoncito. Este hermanos es el corazón de Lemuria. Es el corazón de la gran conciencia de la madre de nuestro planeta, que es en Guadalupe. ¿Okay? Este corazón Esmeralda es el corazón de Lemuria que nutre a todas las, a todas las redes, a la red de redes cristalina, a la que los arturianos le llaman el gran cuerpo armónico, o lo que hemos conocido como el enramado metatrónico de en nuestro planeta. Es de la red de redes que está conformada por muchas redes. La red de redes está conformada por la red de cada flor. Cada flor es una red, cada especie de flor es una red. Y en conjunto se hacen toda la red, toda la red floral. Cada especie de árbol es una red, los pinos son una red, las secuoyas tienen su propia red, los encinos tienen su propia red, las palmeras tienen su propia red. Hola Vicky, hermosa, gracias por acompañar. Y toda y todos los árboles a su vez, sus redes se interconectan en la red arbórea. Y todas las redes, así como también cada animal, cada especie de animal tiene una red, a la, y nosotros como humanos somos una sola red, en conjunto formamos la red animal. Y todas las redes, así, la animal, la mineral, la arbórea, la floral, la elemental, se unifica en una sola red. Así como se aprecia aquí al centro del corazoncito, que es la flor de la vida, ¿OK? Que tiene la forma de la flor de la vida, pero que es más compleja. Es todo un enramado, todo un enramado de red, de redes que forman la gran red. Y este es el corazón que le nutre, ya te voy a girar para acá, este es el corazón que le nutre al gran cuerpo armónico, que le nutre a la red de redes cristalina o al enramado metatrónico, ¿ok? Este es el corazón que nutre. Este corazón, los hermanos en Lemuria, estaba sostenido este sagrado corazoncito porque éramos uno, el We Are One ahí se ejecutaba de forma perfecta, éramos uno, nos reconocíamos conectados totalmente, y que cualquier emoción, pensamiento y acción que yo tenía impactaba en una simbiosis colaborativa consciente a cada ser vivo en este planeta, a cada cristal, a cada cuarzo, a cada catarina, a cada león, a cada hoja de un árbol, a cada flor. Cualquier pensamiento que haya en mí impacta. Y en Lemuria sabíamos y lo teníamos de forma consciente y así lo manejábamos. Posteriormente, el humano, en su experiencia desde la invasión y la conquista, en su propia experiencia de separación, se fue separando de todos los reinos, se fue separando del resto de las redes. No en el enramado, ahí seguimos conectados en conciencia. Fuimos creyendo afuera. Tú eres diferente a mí, no somos uno. Y entonces se separó de los animales, de los árboles, de las flores, de los elementales, de las rocas, de todos los seres que tienen vida en ese planeta. Y estos, todos los seres hermanos que tienen vida en este planeta, son grandes conciencias cósmicas, grandes conciencias, que vinieron a encarnarse para asistir al proceso evolutivo ascensional del de Dios en la tierra, de la fuente que se experimenta. De, de, esa, de ese padre-madre cósmico, hijo cósmico, que se encarna en materia para reconocerse Dios. Así que el resto de grandes conciencias del cosmos se encarnaron en la Tierra para acompañar en ese proceso evolutivo ascensional del humano, del humano que es un Dios. Al paso del tiempo le hemos ido poniendo. Eh, nuditos a este gran enramado todas las raíces con las que conectamos los hermanos arbóreos a través de sus raíces que se expanden infinitamente sostienen este gran enramado este gran enramado en todo el planeta está sostenido por los hermanos arbóreos que con mucho amor se siguen se siguen conectando y sosteniendo la unión de todos los reinos la unión de todas las redes ok y el humano a cada red le fue poniendo unos nuditos le fue poniendo unos nuditos cuando comenzó a esclavizar a los hermanos arbóreos, cuando comenzó a explotarles, cuando comenzó a invadir y conquistar al reino arbóreo. Así que ahí le pusimos un nudito cuando comenzó a explotar a los hermanos animales que vienen a asistirnos, vienen a acompañarnos. Son conciencias. Todas las cebras son la gran conciencia de madre, padre, cebra. Todos los pingüinos son conciencia del, del gran padre pingüino y de la gran madre pingüino que se expande y se experimenta en muchas células que son los pingüinitos y que están haciendo la labor de anclar el paternaje en la tierra. Cada especie, hermano, cada conciencia ancla una labor. ¿No está aquí? De oquis decimos en México de oquis, es decir, sin hacer nada, picándose la nariz en el planeta Tierra, solo habitando. Los hermanos animales tienen la conciencia de cuál es su labor en la Tierra para asistir en la evolución y ascensión del humano Dios. ¿Ok? Así que el humano ha esclavizado en su propia confusión a todos los reinos. Desde este proceso, entonces, hermanitos de mi corazón, en la experiencia de las grandes conciencias arbóreas, animales, en su inconsciente está guardado esa memoria de dolor, de invasión, de conquista, de esclavitud, de tortura y de hambre que el humano ha colocado en su experiencia. Ello no implica que el humano, que el animal, que el árbol, que la flor no sepa cuál es su labor. Ellos siguen laborando, siguen laborando, aunque hay una información que está afectando la libertad de esa conciencia. Si ¿Sí me estoy dando a entender? Gracias, mi Clau hermosa, Amelia, Ani, ah, Lili, gracias. Si ¿Sí me estoy dando a entender: el humano, en su experiencia, en su coexistir con los reinos animales, arbóreos, minerales, elementales, florales, ha, ha, ha impuesto tanta experiencia de dolor que se ha guardado en cada uno de esos reinos. Los hermanos. Eh, animales, arbóreos, elementales que siguen colaborando, siguen haciendo su labor, aun cuando hay esta información en esa gran conciencia, en ese subconsciente que ellos sostienen, y siguen haciendo su labor, pero ese dolorcito lo sienten, porque la, ellos no se nos viven en una temporalidad como nosotros, en una temporalidad se reconocen en la atemporalidad que nosotros estamos integrando, donde no hay presente pasado y futuro, hay un estado eterno de presencia así que la experiencia de todos los elefantes, de toda la historia donde han sido esclavizados y lastimados, se sigue recordando y aún así la hermosa conciencia de los hermanos elefantes que son eh, eh, la hermosa Mayanta, la abuela elefante, custodian la memoria de todo el planeta y la movilizan con sus piecitos por todo el planeta. Esa es la función que hacen los hermanos elefantes, aunque recuerdan el dolor que el humano les ha impuesto. Y aún con ese dolor siguen andando, esperando el momento en el que el humano se haga, se haga cargo de esa experiencia. Hola, Ida, gracias por acompañar. Se haga cargo de esa experiencia. Vamos claros hasta aquí, hermanitos de mi corazón. Si sí sí, sí voy siendo clara en el proceso. Entonces, hermanos, el humano ha hecho nudos en su convivencia con los otros reinos. Ha hecho nudos en este hermoso enramado. En cada uno de los reinos ha hecho esos nuditos. En este proceso entonces de estos nuditos, gracias muy mucho, en estos, en estos nuditos que ha hecho el humano en algunas ocasiones, ha estirado la blanquita hermosa, gracias por acompañar, ha estirado tanto algunos de estos enramados, tanto como una liguita que se estiró tanto, tanto, tanto que tronó esa liguita. Y es cuando una especie entra en extinción en nuestra tierra, entra en extinción en esta dimensión. Su conciencia, hola mi cari hermosa, te amo, belleza. Hola mi guapísimo, gracias por acompañar. Su conciencia sigue siendo desde la parte cósmica, pero en su existencia en la Tierra, con el mensaje que vino a traer, la labor planetaria que estaba realizando, sosteniendo en una simbiosis colaborativa consciente con todos los demás reinos, el proceso evolutivo excepcional del humano Dios se concluye. Gracias, mi Sonia hermosa, desde el estirar, este gran enramado, desde el estirarlo, desde el humano que estiró este gran enramado, alguno, algunas de, esto, de estos reinos y de estas redes. Voy siendo clara en el proceso. Entonces, hermanitos, qué viene. Vamos ya, ahorita ya nos encontramos vivenciándonos en la cuarta dimensión, la cuarta dimensión, eh, la tercera dimensión, en la dimensión de la materia. Ya nos estamos vivenciando e integrando la cuarta dimensión de la atemporalidad, donde no solo todo va muy rápido en la temporalidad, que la cuarta dimensión que ya hemos aperturado y que seguiremos integrando, no solo implica que todo vaya más rápido, no solo implica que hagan muchas cosas en muy poco tiempo, que sientas que los días cada vez son más cortos. La temporalidad implica que el presente, pasado y futuro no existe. No existe. Y, que lo que, y comprender y desde allí vivirlo en una simbiosis consciente atemporal, que lo que hoy estoy sembrando en este momento, lo que hoy estoy haciendo por mí en este momento, lo que hoy estoy haciendo en conexión con todos los reinos en este momento, no solo es una semilla que será cosechada mañana. Lo que hoy hago en conciencia y lo que venía haciendo en inconsciencia es una semilla para lo que creo que ya fue y que aún no ha sido y que apenas está gestando y que conocemos como el pasado, porque el pasado no solo ya fue, el pasado, lo que conocemos como pasado, apenas está gestando. Y hoy, en la atemporalidad, tienes la enorme oportunidad, hermano de mi corazón, de sanar en ti todas las memorias, de integrarlas, de llenarlas de amor, de iluminarte. Y entonces, las experiencias que crees que ya viviste. De una forma lineal, pero que aún no vives, porque el tiempo no es lineal, es una constante creación en espiral. Lo que hoy comprendes y liberas en amor, cuando te das cuenta que de niño, lo que viviste de niño, en esencia, nunca te dañó, nunca te rompió, en donde en ti hay el perdón, en donde te reconoces inocente, sin daño, y reconoces inocente aquel que te pudo haber lastimado, en ese momento, hermano, liberas, te liberas a ti adulto en este momento, y liberas en la atemporalidad al ser que apenas está gestando esa experiencia. Estás liberando, estás haciendo una experiencia mucho más suave en lo que tú crees que ya fue, pero que aún no pasa de tu pasado, que aún no existe y que apenas está formando. Y estás permitiéndote sembrar eso que le hemos llamado pasado, pero que como es atemporal y todo siempre es un eterno presente, le estás dando luz, le estás iluminando. Y entonces el niño que vivenció ese dolorcito y que por tanto tiempo creyó que me lastimaste, al darse cuenta nunca he sido lastimado y nada de lo que haya vivenciado en experiencia o en mi cuerpo físico pudo dañar al gran Dios que soy y me reconozco Dios y reconozco Dios a todos, incluyendo aquellos seres que, que quisieron o pudieron hacerme daño en el físico o en la experiencia. Y entonces llevas luz ese momento que en este justo instante apenas está gestando. Y entonces ese momento lo llenas de luz, lo llenas de iluminación y suavizas para ti mismo la experiencia. Si me doy, si me doy a entender la importancia de ir comprendiendo la temporalidad, hermano, eres un viajero del tiempo. Aquí estás impactando en el tiempo en todos los tiempos, no solo en los tiempos que están por venir. Gracias, mi amor, te amo con todo mi corazón, mi Johnny, gracias, mi vida. No solo estás impactando en todos los tiempos, estás impactando en todas las dimensiones, no solo estás impactando en lo que vas a vivir mañana, no solo estás preparando lo que llamamos futuro, que tu futuro a su vez ya es, ya existió. Y aquí le estás llenando de luz en conciencia a lo que ya se formó en una nueva dimensión, sino a lo que tú crees que ya pasó, que aún no pasa y que se está formando en una nueva dimensión, estás iluminando, eres un viajero en el tiempo. En este momento puedes tener conciencia y movilizar luz desde la comprensión de las experiencias y desde reconocerte a Dios. Esto es ser un Buda, hermanos de mi corazón. Esto es ser un maestro de la iluminación. Esto es ser la luz eh, y expandirla atemporalmente hacia todas las líneas de tiempo y hacia todas las dimensiones, manejando el momento eterno que es este, donde todo aquí y ahora comienza a ser gestado. Si ¿Sí me doy a entender, gracias mi amor, gracias. Para aquí John les está poniendo el link tree, tanto en Facebook, en YouTube, en Instagram, para que puedan agregarse a los grupos de información. Gracias mi amor. Si ¿Sí me doy a entender hermanitos, ¿qué la temporalidad? Si, si me doy a entender, si lo comprendemos, hermanos, esta es la cuarta dimensión que ya hemos abierto y en la cual ya nos estamos vivenciando y que cada vez vamos a integrar más y seguiremos integrando, ¿ok? Ahora, en este proceso, hermanos, vamos ya aún integrando la cuarta dimensión que nos llevará todavía un lapso. Por integrar, vamos a aperturar la quinta dimensión. Guardianes de la Luz, perfecto. Gracias, gracias, hermanito. Gracias, Moni. Gracias, Sam Lux. Gracias, Blanquita. Ok, perfecto, hermanitos. Entonces, vamos ya a aperturar lo que corresponde el próximo 888 en el portal del 8 de agosto de este 2024, que, fue, que forma un 8. Vamos a aperturar la, la quinta dimensión. Hermanos de mi corazón. ¿Por qué cambia la voz, hermanita? Bueno, es un efecto que está dando, que está dando Instagram, mi amor. Eh, Instagram así está trabajando, está teniendo algunas adecuaciones, mi hermosa. Y gracias, gracias por preguntar. Ok, gracias, Chupiro. Sí, sí, voy siendo clara, hermanitos. Vamos, y Pitágoras, hermano, de mi corazón, qué gros qué gozo tu compañía. Bien. Entonces, nos estamos dirigiendo, hermanos de mi corazón, ya hacia la quinta dimensión, que aperturaremos el próximo 888. ¿Okay? ¿En qué consiste esta quinta dimensión? Hermanos, así como la, la, la tercera dimensión es la dimensión de la experiencia de la materia, de, de las geometrías, dice, me explican, es la dimensión de las geometrías que se experimentan en la materia. Es ser geometría sagrada en la materia. ¿Ok? Eso, eso es la tercera dimensión. ¿Y por qué geometrías, hermanos? Porque forma es plano. La geometría tiene dimensiones, tiene tres dimensiones. Así que la tercera dimensión, cuando nos habitamos por tanto tiempo, la tercera dimensión es la dimensión de integrar la geometría, el volumen. La masa, así lo explican ahorita, te lo voy diciendo tal cual como lo van explicando. La tercera dimensión es la dimensión de las geometrías, del volumen y la masa, ¿ok? De esa experiencia. La cuarta dimensión es la dimensión de la atemporalidad, en donde es siempre un eterno presente donde todo se gesta, donde no hay pasado. Y no hay futuro. Es un eterno presente donde somos viajeros en el tiempo, impactamos hacia todas las líneas de tiempo que apenas están gestando en lo que creemos que es el pasado y en lo que creemos que es el futuro, pero que aún apenas se está formando. Esa es la temporalidad. Imagina nuestra cabecita lo que está haciendo ahorita. Si le dijimos presente, pasado, futuro, línea recta, lo que ya fue, ya fue. Y aquí estoy y apenas se está formando lo de mañana, hermano, lo de mañana ya fue. Estamos ahorita siguiendo pasos en una nueva dimensión de un camino que ya hemos realizado y que lo hemos hecho en múltiples posibilidades y que sabemos cuál es la mejor posibilidad y que tienes el derecho a elegir en cada uno de tus pasos desde tu ser superior que ya recorrió todas las posibilidades futuras de esta experiencia que elija la del mayor y más alto bien. La que corresponde, que no sea tu mente limitada, que ve planito, que sea desde la visión de halcón completa. ¿Ok? Esto, todo lo que hemos hecho, ya lo hemos hecho. Todo, cada vez que te invito a un retiro, que te invito a una conexión, hermanos, ya lo hemos realizado. Ese futuro ya es un pasado, porque es atemporal y es un futuro de, de muchos pasados y de muchos futuros en múltiples líneas de tiempo. Y estamos ahora en una nueva dimensión, tomando la sabiduría en nuestra temporalidad de todos sus caminos recorridos, de todas nuestras líneas de tiempo, como necesita en cada una de tus vidas, todas tus vidas, imagínate el árbol tan sagrado que eres lleno de hojas y de ramas de infinita información. Cada vida que tuviste la has recorrido en múltiples líneas de tiempo. Viviste en cada vida todas las posibilidades en diferentes dimensiones. ¿Ok? Como estás viviendo esta en donde hay múltiples tú llevando a cabo en diferentes dimensiones lo que creíste que ya es tu pasado, lo que crees que es tu futuro y que cómo se forma que ya fue y este presente. Y tú tienes en conciencia la posibilidad de ser el epicentro que tome toda la sabiduría, porque en ti ya está todo, no hay ningún secreto para ti. Ya sabes hacia dónde moverte, esa es tu intuición. Ya eres un Dios que tiene toda la visión y entonces puedes elegir. Ya tengo para esta circunstancia todas las posibles soluciones, ya las he recorrido. Ser superior, ejecútalo aquí y ahora. Ejecuta el mayor y más alto bien, la mayor y más alta posibilidad de este recorrido. ¿Ok? Porque somos atemporales. Todo se está formando justo en este instante. Justo en este instante. Cualquier experiencia, cualquier instante de esta misma vida apenas está haciendo. Cuando cumpliste cinco años, seis, siete, ocho. No quedó en el pasado. Hermano, apenas está gestando tu cumpleaños 6. Apenas está gestando soplar tu velita número 7. De ti depende cómo quieras que ese 5, 6, 7, 8 de 10 años, hasta el momento que ahora se vivencie. Tomemos conciencia, eres un viajero del tiempo. Eres un creador de la experiencia. Y si tomamos conciencia de que somos atemporales, puedes impactar en todas tus líneas de tiempo. Soy clara de ese proceso. Esta es la cuarta dimensión que ya hemos abierto, que ya nos estamos integrando en ella y que seguiremos integrándonos. Amén, mi florecita hermosa. Gracias por acompañar. Gracias, Evelyn. Comprendo la integración temporal hacia el pasado, pero no hacia el futuro. Ok, hermanita, deja que tu corazón lo, lo, lo sienta, mi amor. Deja que tu corazón lo sienta y se vaya integrando, porque para una, para nuestra mente que está acostumbrada a hacerlo de forma plana y a ver el pasado. Pasado, presente y futuro, como algo plano y lineal, así como si tuviera una sola cara. Es muy complejo comprender los enramados, pero puede hacerlo. Y tu corazón es el que lo va a hacer. El futuro, hermanos, no es futuro, ya lo viviste, ya lo hiciste. Y el que eres ahora está impactando en un nuevo futuro que se está gestando a partir de ahorita. Así como está impactando en un nuevo pasado que aún no es y que se está gestando a partir de este eterno eco que es tu momento presente. Y vivirte en la conciencia del presente, impactando en todas sus líneas de tiempo, eso lo hace Buda. Y ya podemos hacerlo. Ejecute the highest, quantum jump. Eso es lo que somos, hermanos. Todo el tiempo lo estamos haciendo. Todo el tiempo estamos impactando en la temporalidad, en todos los tiempos cuánticos, sin darnos cuenta. Ahora podemos hacerlo de forma consciente. Gracias, Evelyn Gaby. Entonces, con nuestros actos de hoy, se modifican todas las líneas de tiempo. Hermosa. Si hoy, hoy, tomamos conciencia de que ninguna acción, ve qué es lo que más te pudo doler de pequeño. Y mira, justo va entrando nuestro hermanito Viajeros, viajeros Tiempo, me encanta. Visualiza aquello que más te pudo doler en tu pasado, en lo que crees que ya fue, en una experiencia cuando eras niño que te marcó hasta ahorita. Ok, si ahora comprendes que esa experiencia que te marcó, quien la ejecutó, uno, darte cuenta, no hay nada. Que haya vivenciado este cuerpo, esta mente, esta experiencia, nada daño al Dios que soy. No soy víctima de nada, soy un Dios y un Dios jamás se ve víctima. Me reconozco en total libertad, dejo de ser esclavo de esa experiencia y de mi propio ego. Soy libre, soy inocente. Y recordemos: inocente viene de in sin, sin tus daños, sin daño. Es decir, soy inocente porque en mí no hay daño. Nada pudo lastimar la gran conciencia que soy. Soy inocente, soy Dios. Bien, soy libre. Ahora, al ser que pudo ejecutar esta experiencia, tal como nos legó Yeshua estando en la cruz, perdónalo. No saben lo que hacen. Te reconozco, hermano, inocente. Reconozco en ti total inconsciencia. Y sabes, te reconozco inocente. En ti no hay daño. Aunque tú crees que hay tanto daño que te hizo ejecutar esta acción, hermano de mi corazón, en ti no hay daño y en ti solo reconozco a Dios. Eres libre de ser mi verdugo y yo soy libre de ser tu víctima. Te abrazo con amor. Listo, hermano. Así, has iluminado esa experiencia. En este momento, a ese momento que tú hasta ahorita creíste que ya fue, pero que aún no ha sido y que apenas está gestando, donde tal vez más dolor te pudieron ejecutar. Le estás iluminando, llenando de luz, llenando de luz, rompiendo el ciclo de víctima, de verdugo, de culpables, de castigo, en donde te has atorado en el samsara tantas veces, y has iluminado esa experiencia. Y en ese proceso, de en ese momento lo has llenado de luz, sin saber cuál va a ser el resultado de lo que hoy cosechaste para ese que crees que es tu pasado, simplemente sabes que ya lo llenaste de luz y la experiencia que sea que tú yo vaya a vivenciar en eso que crees que es pasado pero que aún no pasa porque apenas en la temporalidad se está formando en este momento sabes que va a ser amoroso el proceso no va a ser tan traumático como tú lo recuerdas si ¿Sí me doy a entender si ¿Sí me doy a entender hermanitos te invito que haremos una masterclass más actualizada de ese taller, pero puedes ir a, a, a mi canal de YouTube, ahí está la masterclass que se llama el espiral del tiempo de los elfos pleiadianos, está en los videos en el canal de YouTube, te invito a que lo veas. Ahí te doy un ejercicio, una herramienta para poder abrir esta espiral atemporal en el que vivimos y trabajar hacia las creaciones del futuro y hacia las creaciones del pasado, ¿ok? Así que puedes irlo a ver y hacerlo. También desde una, desde una herramienta que nos dieron los hermanos eh, Pleiadianos. Soy de Monterrey. Bienvenida, también. Es un honor tu compañía. Bienvenida. Dime si estoy siendo clara, hermanos de mi corazón. Esta es la cuarta dimensión. Ahora ya nos estamos moviendo hacia la quinta. El próximo 8, 8, 8 vamos a aperturar la quinta dimensión. ¿Cuál es la quinta dimensión? La dimensión de los nuevos colores, vibración y sonido. ¿Qué implica? Aún no lo comprendemos del todo. Aún, aún te estoy traduciendo desde la parte que yo estoy comprendiendo, pero es más profundo que esto, es lo que te quiero compartir, en donde conoceremos nuevos colores, nuevas dimensiones de los colores. Comenzaremos, hermanos, a percibir nueva vibración en el planeta y nuevos sonidos que se ejecutan. ¿Ok? Es, es entrar a una nueva octava. Y esta dimensión se sostiene. La quinta dimensión. Gracias, mi miren, hermosa. Gracias, mi hermosa. Gracias. Siempre es el momento perfecto. El esperando de Tiempo es una masterclass poderosa. Allí está en YouTube y pueden ir a ver eh, que es de los elfos playadianos. Nos dieron esa masterclass y está en mi canal de YouTube. En videos, ahí lo puedes ver. Ok, hermanitos. Esta dimensión de los nuevos colores, vibración y sonido se sostiene desde la unidad. Solo se puede sostener en la tierra y en nosotros desde la unidad. Seguiremos integrando la temporalidad, seguiremos comprendiéndola, usándola, hasta que ya sea una parte inherente a nosotros, consciente y que podamos hacer estos viajes en el tiempo. Pero ya comienza la apertura de la quinta, que entonces para que la podamos diferenciar es desde la unidad. ¿Y cómo se lleva a cabo esto, hermanos? En octubre del año pasado, la hermosa Arcturiana Ramaya nos envió un mensaje que yo te puse en mis redes sociales que venía el gran reseteo planetario en el portal 888 con el gran eh, octavo flash solar. Recuerda que vamos a vivenciar 16 flashes solares antes del gran flash solar. Ok. Entonces, el 8 de agosto tendremos un octavo flash solar que va a resetear. El gran cuerpo armónico, como le llaman los acturianos, la red de redes, todas las redes, las va a resetear. Y mira, el nombre es cuerpo armónico, en armonía, para retornarlo a su estado armonioso, en unidad. Para que este proceso se pueda llevar a cabo el 888, por tales 88 previos, el humano que está recordando se va a permitir hacer labores. Dime si voy siendo claro hasta aquí, hermanos de mi corazón. Y mira cómo nos dice, dime tú que sabes más de religión. Si el jueves santo, hermanos de mi corazón, si el jueves santo es eh, en el momento en el que el maestro Yeshua se sienta a la mesa con todos y unió a todos, incluyendo al que, al que, al que le vemos como sombra. Dime si el, el jueves santo es el, el momento de la última cena. Házmelo saber, porque justo por eso estamos hablando del We are One, de la unidad. Y vamos a ir, sí, sí, gracias, Amlux. Ok, perfecto, es que me lo puse así el maestro Yesha, que lo comprendamos. Este gran receto armónico, hermanos, es sentarnos todos juntos a la mesa y saber que cada parte, esa foto que se tomó de la última cena, donde están los doce apóstoles que se unen en el trece, representa las doce hebras de ADN que se unifican en la trece, representan las doce tribus de Israel que se unifican en en la treceava, en la nueva Jerusalén, que es el maestro Yeshua, representan las doce tareas de Hércules, que le ejecutan en el trece, en el Dios, en el humano, Dios en la tierra, reconocido, reconociéndose a sí mismo, es la unidad. Por eso este mensaje, hermanos, está llegando un Jueves Santo. Es momento de ser uno. Y ahorita te voy a hablar de la información. Ya entendí porque yo estoy en para Matlán de Quetzalcoatl. Perfecto. Y el lavatorio de pies. Gracias, hermanita. Gracias, mi solecita. Bien. Gracias, Amlux. Entonces, en este proceso, hermanos de mi corazón, previo al gran receteo del cuerpo armónico que vivenciaremos en el portal 888, 888 tendremos tres portales 88 previos. 88, no 888, solo 88, ¿ok? En donde los humanos que están listos y en conciencia es el día del mandamiento del amor en la última cena. Gracias, hermana de mi corazón. Es que bueno, ya está dando tanta información ahorita. Que como la en la temporalidad como la transmito en, en, en sonido y en verbo, Padre Santo. Tú, tú guíame y que se transmita la información que hoy corresponde para todos, de la forma indicada y perfecta. Ok, es que bueno, me está dando ahorita una información bien poderosa. Bien, ahorita vamos para esta. Vamos a concluir la de los reseteos Entonces, el 8-8, hermanitos, el primer 8-8 va a ser el próximo 22 de abril. Que es un día 22, suma 4, y estamos a mitad del camino en cuanto a los flashes. ¿Sí? ¡Ay, qué cierto! Es el punto central. Gracias, sonironauta. Es el punto central porque cada agosto, por 16 años, son los flashes solares. Y este año es el octavo. Estamos justo a la mitad. ¡Qué poderoso! Un punto. Eso es bien importante, hermanos. Un punto determinante. Ok. Entonces, eh, si sumas 22 a 4, abril es otro 4. Entonces 4 y 4 da 8 de un año 8. El próximo 22 de abril, que justo es un día de la tierra, como Yesha me indicó, vamos a hacer una conexión con, muchos herman, con otras hermanitas que están haciendo el mismo camino, que han recibido también el trabajar toda la parte de, de la red de redes eh, cristalina del gran cuerpo armónico, porque es momento de trabajar la primera red animal a la cual pertenecemos nosotros y en la cual hay un nudo enorme, hermanitos, con los hermanos animales. Cuando somos animalitos... Somos parte de la red animal, ¿ok? Y le hemos puesto un gran nudo, una gran explotación y mucho sufrimiento a esta red. Es momento de diluir el nudo y unificar el reino animal, unificarlo, poder caminar nuevamente juntos, recobrar la telepatía, la comunicación y que cada especie animal en la Tierra pueda asistir en conciencia y nosotros percibir el, la labor. Por algo la madre flamingo, la madre luciérnaga, eh, la abuela araña, la conciencia hormiga, eh, el, el, los delfines rosados, todos tienen una labor por hacer y un mensaje que transmitir. Y es tomar en conciencia el gran poder que los hermanitos animales tienen en la tierra y que asisten en este proceso ascensional de la humanidad. Okay, esto será el próximo 22 de abril. Vean anotando las fechas. Bien, hermanos de mi corazón. Ahora, en la segunda red se llevará a cabo el próximo 3 de mayo. Si sumas 3 más 5, da 8, de un año 8. La segunda red, y así lo indicaron, y Capté dije, claro, el 13 de mayo comienza el retiro del Amazonas en la red neuronal arbórea. Vamos a estar en la red neuronal arbórea, en el cuerpo calloso, donde se une hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, y las nuevas neuronas hacen una nueva conexión. Okay, un nuevo pensamiento se sostiene a partir de aquí. Estamos, estaremos en la red neuronal arbórea. El 3 de mayo, que comienza el retiro en el Amazonas, comenzamos la labor de la red neuronal. Okay, de la red arbórea. Quitamos el nudo a la esclavitud y a la explotación que se ha tenido en la conciencia de los hermanos árboles. Eso es el próximo 3 de mayo. La última red que se va a trabajar va a ser el próximo 3 de eh, 11 de junio, que da 6, el 11 de junio se va a trabajar la red mineral, donde se ha explotado el útero de la tierra y se ha llevado una gran explotación de minerales, particularmente del oro, que es un mineral, el oro que es una gran conciencia, la conciencia crítica de nuestro planeta. Y es la tercera red que se va a hacer, porque la red elemental hermanos de mi corazón, ahorita está explicando el maestro Yeshua, la hemos trabajado cuando hicimos, ay, qué belleza, el taller de fericología. Cuando hicimos que seguramente yo espero que se vuelva a dar porque es tan precioso y son tan hermosos todos los códigos. Es un oráculo, un oráculo de cada reino. Son 33 tan preciosos. Entonces, espero que indiquen nuevamente poderlo entregar más adelante. Pero bueno, es saber que trabajamos la, en la red elemental. Ese nudito ya está quitado. Ya estamos colaborando en conciencia con los reinos elementales para entonces poder sostener, hermanitos de mi corazón, el 888, el gran receto del cuerpo armónico que se llevará a cabo y se anclará a través de la piñal de nuestro planeta, que en el gran cuerpo de nuestro, en el gran cuerpo planetario, la piñal del planeta está en Argentina, se resguarda en, en la gran ciudad de Erx. Erx está, los atlantes azules de Erx están resguardando la pineal planetaria que se apertura como una flor, sostiene el octavo flash solar, que se ancla en la tierra, que se ancla ya en la tierra. ¿Ok? Para realizar esta labor, Lemuria comienza a hacer su función y se lleva el corazón de Lemuria hacia la mente divina de Atlantis. Eso ahorita te lo voy a explicar. ¿Vale? Este proceso entonces resetea el gran cuerpo armónico, toda la red, toma, toma un nuevo electromagnetismo, desde la unidad, desde el We Are One desde la unidad de todos los reinos, hermanitos de mi corazón. El 3 de mayo es Día de la Santa Cruz. Qué belleza, hermanita Betty. Qué poderoso, qué poderoso. Gracias por decirlo. Gracias. Gracias, Betty. Hasta, hasta Bélgica, mi amor. Gracias por acompañar. Bueno, entonces, reseteada esta red, comienza a mandar una nueva frecuencia electromagnética, que en su conexión con la malla planetaria, hermanos de mi corazón, que es la malla planetaria, es el gran campo que cubre a la Tierra y que tiene todas las geometrías sagradas. Pero que en este nuevo proceso, desde, desde el cuerpo armónico, desde la red de redes cristalina, toma una nueva geometría, que es la dodecaédrica, el que tiene la forma de el, del panal de abejita. Y esta forma, hermanitos, que se toma en la malla planetaria, malla con Y, así me lo marcan, malla con Y, en la gran malla planetaria, hace hermanos que la gran tecnología que es el planeta Tierra aperture esta nueva eh, figura geometría que toma la malla planetaria desde la red de redes cristalina desde el gran impulso de la red de redes cristalina en el we are one en el nosotros somos toma esta figura y se apertura la quinta dimensión que se ancla en la Tierra dime si es claro el proceso dime si es claro el proceso hermanitos de mi corazón eh, gracias, Betty, es el día del mandamiento del amor. Gracias, gracias, gracias. Está siendo claro cómo es el proceso, hacia dónde nos estamos dirigiendo, hermanitos míos. Una pregunta a nosotros, o sea, nuestros cuerpos también tenemos la misión de anclar el flash. Hermano, nosotros somos una gran tecnología. Tú eres el Dios en la Tierra y este cuerpo no es algo aleatorio, no es algo pequeño. Esta es la joya del universo. Tú eres la joya del universo. Tú eres en esencia un cristal. Somos un cristal que hacemos la misma función que hacen las pirámides. Todas las pirámides en el planeta, Bayana nos explicaba claramente. Todas las pirámides son puntos de anclaje lumínico. Todas las pirámides se están colocando, se colocan en grandes puntos elevados. En su mayoría tienen cristales, son cristales etéricos que llegan hasta el punto de la tierra y tienen agua agua sagrada cercana, porque todo eso es luz, luz líquida. Luz cristalina y luz plasmódica que anclan, y son puntos de anclaje lumínico, así nos explicaba Bayana. Tú eres agua, eres luz líquida, somos eh, cristal, en nosotros hay cristales, somos silicio, eres luz cristalina que ancla la luz plasmódica en la Tierra. Somos nosotros somos pirámides andantes. Y la misma función que tienen los hermanos árboles. Y nosotros somos las pirámides y los árboles caminantes, andantes. Solo que ahora lo estamos recordando para hacerlo en conciencia. Así que nosotros anclamos ese flash solar. Por eso el, el camino lo hacemos en la materia. Podemos y nos movilizamos en conexión, en dimensiones, pero lo llevamos en materia para en esta dimensión, en la materia, ser la gran tecnología que ancle. La luz plasmódica, la luz desde el punto del origen en esta dimensión. ¿Ok? Mi cerebro integrando información. Gracias, Mari. Gracias, Mimoni. ¿Cómo vas sintiendo hasta aquí la información? Vamos siendo claros. Vamos siendo claros. Entonces, hermanitos, estamos en un momento bien importante planetario para el cual te has elegido, para lo cual, como te compartí, estamos en un momento de renacimiento, yéndose al renacimiento del espíritu, saliendo de las experiencias traumáticas del alma. Eh, llevando a cabo un, un gran receto de nosotros mismos, como nos explicaba Dios Padre, que te lo dije en el en vivo del martes, si no me equivoco, este en vivo poderoso del mensaje de Dios Padre. Que entonces, a ver, este lunes, Santo, este lunes, ha sido la tercera trompeta del Apocalipsis, pero el Apocalipsis no es como nosotros lo vemos. Apocalipsis no es como nosotros lo vemos. El origen etimológico de Apocalipsis es retirar velos. Es retirar velos. Y viene de, de ya se me volvió a olvidar la raíz etimológica, pero te la subí, te lo describí ahí en el video. Viene de apo que, y te lo puse en, la, en el sello del olivo, ¿no? Que significa eh, separación después de calipsus, que es oculto. Y si acción, es unificar nuevamente, es cruzar lo, los velos. Apocalipsus en su raíz etimológica es cruzar velos. Es lo que estamos haciendo, hermano, viendo más allá de lo evidente. Todo lo que veíamos que era ilusorio, todas las capas ilusorias que nos hacían mantenernos en la pelea, en el ataque, en la separación, en el bueno, malo, luz, densidad, me tengo que defender, me hiciste eh, castigo, daño, etcétera. Hermano, ya lo estamos atravesando y estamos haciendo una limpieza de nuestros propios paradigmas, limpiando este templo sagrado. Por eso son los Lunes Santos de siete años que se llevarán a cabo, del 2022 al 2029, si no me equivoco, eh, será esta labor, que es los lunes santos, el día que, eh, que, que Yeshua regresa al templo. Y eso me lo acaban de explicar este lunes santo, que es cuando corre a los comerciantes el templo. Este es tu templo. Y tus comerciantes son aquello que te has vendido a ti mismo. Esos programas, esos paradigmas que te has ejecutado a ti mismo de, en confusión. Decía a Dios Padre tres, tres palabras muy claves. Decía eh, que nos estamos depurando de la confusión, de la deshonra y la burla a nosotros mismos. Eso es el apocalipsis. Literal, limpiarnos, cruzar los velos, ver más allá de lo evidente. Porque, hermano, ya estamos yendo hacia las dimensiones de luz eso ya no hay duda no cabe duda que estamos aperturando las dimensiones lumínicas en nosotros mismos porque no hay nada fuera de ti tú eres el instrumento donde las dimensiones de luz se aperturan excelente momento de renacer exactamente y vamos para el domingo de resurrección wow somos pirámides andantes así es mi carito hermosa así es hermosa Am Lux, revelación descubrir Exactamente, es descubrir a después de los velos, ¿qué hay detrás de los velos, los velos que nos cre hacíamos creer que solo es lo de la realidad. Eh, les dejo por aquí, gracias, mi amor, gracias. Acá en, en YouTube nos deja el link de, para que puedas agregarte al, a los grupos de información. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Exactamente, hermanito de mi corazón, y nos había dado tanto miedo este momento. Y ve que momento de tanta celebración, en donde me descubro que puedo man ser el viajero del tiempo y moverme la temporalidad impactando en todas mis existencias, en donde yo soy la pirámide, yo soy el cristal, yo soy el árbol, yo soy el humano Dios que apertura las dimensiones en la tierra, en donde ya me comienzo a vivenciar en el jardín del Edén, ya es momento, no es un punto al que llegar, se encuentra todo aquí. Este es el momento, ver más allá de lo evidente. Hoy nos realizamos el sello del olivo en familia. Ricardo, Sara y yo. ¡Ay, qué belleza del nombre de tu hija, mi amor! Jessie, gracias, mi Jessie hermosa. Gracias por acompañar y gracias por hacer el sello del olivo. Ahora, hermano, ya está ahí en mis redes el sello del olivo. Dios Padre lo, lo dio desde hace dos años, en el 2022, que primero era una cruz con una cruz con un solo infinito, el sello del olivo. El año pasado lo actualizó a este que ves aquí atrásito, este que está aquí, ok, este, al sello del olivo, te lo subí en mis redes sociales para que puedas trazarlo con aceite de olivo en la puerta de tu casa. ¿Qué significa hacer este proceso, hermanos de mi corazón? Es decir, este es el templo de Dios. Este hogar es el templo de Dios. Porque obviamente. El, los, los programas, al ser integrados a la luz, van a dar su pataleta y nos van a tratar de atrapar en el engaño de la pelea de la separación. Con este sello del olivo, tal cual como cuando Moisés y cada cielo indicado trazar en las puertas de tu casa, estás anclado en la luz y no hay posibilidad, hermano, de que la densidad pueda ingresar en tu hogar, en tu templo, como lo hizo Jacob cuando virtió aceite en esa roca. Este es el templo de Dios. Ok, está sembrando el olivo en tu casa. Ponerlo con tu dedito es este código en la puerta de tu casa. Está sembrando el árbol del olivo donde Dios Padre siempre se aparece. Por ende, ese templo de Dios es el hogar de Dios Padre en tu hogar. Y cada rama es el nido de un enorme ejército angélico en tu hogar. Ok, así que trázalo en tu casa, en la puerta de tu casa, y trázalo en ti con aceite de olivo y en tu familia familias si así lo sienten y ellos resuenan con hacerlo nada es obligatorio lo vas a hacer en corazón en tu frente y en tus riñones porque en esos tres puntos en la frente hermanitos de mi corazón justo para iluminar esos programas para que sea desde el amor esos dolores de cabecita donde se está haciendo de tus tus átomos que se están iluminando y que les está costando así un, un trabajito iluminar esos programitas aquí es la mente divina. Este es el templo de Dios. Solo hay mente divina, pensamiento luminoso, programas que me, que me he vendido por tanto tiempo. Es momento de que sean luz. En tu corazón, este es el templo de Dios. Este es el árbol del olivo. Yo soy el árbol del olivo y yo soy la luz. Y en tus riñones, porque en, el, en los riñones aparte que hacen la purificación, nos había dicho el primer año, Dios Padre, que en los riñones se guardan los memorias, los programas de derrumbe y de ira. ¿Ok? como se está derrumbando ideas falsas en nosotros, la torre de Babel que somos, vamos a asistir a las células en los riñones para que lo hagan de forma amorosa. ¿Ok? Los, somos los barrenderos cósmicos, así es, mi amor. Entonces, al trazarlo en ti, hermano de mi corazón, estás diciendo este. Es el templo de Dios. Estás corriendo a los comerciantes. Estás corriendo a los comerciantes, que son los falsos programas que te han vendido y engañado por tanto tiempo. Vamos siendo claros en ese proceso. Qué potente información. Todo me resuena. Gracias, hermante, a mi corazón. Gracias. Gracias, mi Betty Chula. Voy siendo clara ahora, hermanito. ¿Qué me decía en esta charla con mi hermana Sonia que tuvimos el lunes, eh, Dios Padre y el Maestro Yeshua? Me decía que hablábamos del madero que le pusieron a Yeshua para ir caminando. Yeshua nos explicaba que en nosotros ya hay células que están encendidas. Literal, tu biología ya no es la misma. Y eso te lo aseguro, hermano. Yeshua lo dijo y lo vi tan, con tanta claridad. Ya hay células en nosotros que ya están vibrando en la altísima frecuencia, que ya se recordaron luz, que ya están sosteniendo el, eh, parte del espíritu en ti. ¿Ok? Y que esas células están elevando su frecuencia, invitando a más células dentro de tu gran templo para que te reconozcas. Y entonces la experiencia traumática de encarnación y reencarnación del alma traumatizada se diluya y podamos sostener la resurrección de la vida eterna del espíritu. Porque la muerte solo es una ilusión. ¿Ok? Y se estaba llevando a cabo. Hola, oh, hermanita Milla de mi corazón. Ese fue el mensaje de Dios Padre y del Maestro Yeshua el lunes. Ya se están en ti ya hay células encendidas con alta frecuencia que están invitando iluminando partes densas tuyas por lo cual tenemos tenido diarreas vómitos náuseas un poquito de dolores de cabeza mareos vértigo ¿ok? Son partes que se están iluminando en ti misma que estás llevando tú la depuración es tu propia apocalipsis es tu propia caída de la torre de babel de tus falsas estructuras Bueno, hermanito ya me explicaba en ese momento que cuando él llevó el madero eh, él decía, ¿qué es la materia ante el Dios que somos? Es solo una ilusión. Es solo una ilusión. El madero que Yeshua llevó cargando, a él no le pesó. A él no le pesó, hermano de mi corazón. Le pesó y de repente se caía. Se caía en el proceso ante la mirada del resto de la humanidad, porque Yeshua decía que le dieron un madero que ningún otro humano pudo haber cargado si no tuviese la conciencia. Era tan pesado que ningún hombre, por muy fuerte que fuera, o sea, ningún físico culturista, lo hubiera podido cargar. Y él lo cargó porque el madero no pesa. Porque el madero, nosotros vemos materia, algo fijo, algo físico, pero estos son partículas, que entre ellas hay puro vacío. Y él sabe cómo manejar este proceso, que es parte de lo que me estaba diciendo hace un momentito que le decía, pues dime qué digo porque me estás diciendo mucha información. Es este hermanito, ¿ok? El maestro Yeshua, en su infinita sabiduría, que estamos recordando y tú lo puedes hacer, sabe transformar, sabe reconocer la, la, las partículas divinas en cada parte que creemos que es materia. Y entonces aligerar su peso, transformarlo multiplicarlo, si ¿sí? aparecer y desaparecer, porque esto es solo una ilusión, un efecto óptico de tus ojos a través de, de este del efecto que hace la luz en ti, pero esto es más vacío que materia, la misma ciencia lo explica. Entonces, Yeshua, ese, el lunes me explicaba hermanos de mi corazón que él hacía ligero el madero, pero que los ojos de los humanos eh, que estaban equivocadamente en una creencia de compasión, que eso no es la compasión. Compasión es te reconozco, Dios. Tu experiencia no me engaña. Y ahí estaban sufriendo lo que creían que era el calvario del Maestro. ¿Ok? Cuando el calvario, hermanos, es también una ilusión. Yeshua sabía y supo desde dónde era y supo salir. Fíjate esto que está explicando ahorita. Gracias, Maestro. Fíjate. ¿Vivió los latigazos en su cuerpo? Sí. Él estaba en su cuerpo, no. Y ahorita me lo pone así de claro y te puedo decir que se puede hacer, pues yo lo viví y no lo había comprendido hasta este momento que lo está explicando. Yo te he dicho que había momentos en donde estos espasmos eléctricos que convulsionaban mi cuerpo, tan dolorosos que llegaban a ser de una hora veinte, eran tan dolorosos que yo sentía mi corazón que iba a tronar. Sentía que mi corazón iba a tronar. Yo decía, diez segundos más de este dolor, ya mi corazón no lo va a resistir. Me daba cuenta que iba a morir. Porque era, eh, era un dolor que el cuerpo físico no lo puede sostener. Y sentía en el momento que yo me iba y yo les avisaba, ya me voy. Y, y yo no sabía qué era en ese momento, no sabía lo que yo hacía, ¿no? que era que mi conciencia se salía sin dejar de estar conectada a mi cuerpo. Entonces mi cuerpo se seguía convulsionando, pero yo dejaba de sentir ese dolor. Más seguía estando conectada a mi cuerpo. Y yo no entendía qué pasaba. Y yo me acuerdo que, veía, que no veía porque tenía los ojos cerrados, pero escuchaba a mi esposo llorar, a mi mamá llorar, que me llevaban siempre urgencias, ¿no? Y yo decía, no, hagas esto, Poli, mueve tu brazo, diles que aquí estás, abre los ojos. Y yo me hablaba, abre los ojos. Y decía, ¿por qué les haces esto si estás aquí? Pero es que no estaba. Pero sí estaba, porque seguía conectada a mi cuerpo. Eh, y eso lo vivía precisamente para que mi cuerpo no muriese. Porque si yo lo seguía viviendo desde una mente corta, lo que es el dolor, mi cuerpo no lo iba a soportar. Pero mi cuerpo podía soportar ese proceso porque mi mente se apagaba y mi conciencia se movilizaba y eso me pasaba por lo menos una vez al mes. Una vez al mes, por lo menos, me llevaban urgencias al hospital, ¿no? Y mi esposo aquí está presente y los doctores me decían es que te desmayas el dolor. Y yo les decía, es que no me desmayo porque sigo aquí y escucho todo. Escucho todo y solo que no puedo hablar y no puedo abrir los ojos. Es como si no estuviera en mi cuerpo, pero estoy en mi cuerpo. Yo siempre así lo explicaba. Y ahora esto es lo que el maestro Yeshua explica. Estos momentos, hermano, porque el maestro Yeshua no murió por nuestros pecados. Y aquí eso lo decía desde el lunes y pido que lo sostengamos desde aquí, porque eso solo ha causado culpa en la humanidad. Y la culpa nos ha durado, porque si hay culpa, hermano, es porque hay un juicio. Si hay un juicio es que hay separación, bueno, malo. Entonces viene la culpa. Y si hay culpa, hay castigo. Y si hay castigo, hermano, pues hay experiencia de dolor. Y es en donde la humanidad se ha atascado una y otra vez en un proceso de reencarnación, cuando podemos sostener la resurrección ya del espíritu. El pensamiento colectivo sostenía la ilusión de lo que percibían en su ignorancia y la fuerza de todo esto combinado hacía pesado exactamente. Lo encontraste, hermanita Nironauta Es lo que el maestro Yeshua nos quería decir. Uno, cuando él sufrió los latigazos, ese proceso, hermanos, claro que su cuerpo físico sufrió dolor. Hermanos, yo sufrí dolor en mi cuerpo físico. Y dejas de sentirlo, porque eres conciencia, porque eres conciencia. Ya te entendí lo que me estás diciendo de mi propia experiencia. Gracias, gracias. Ok, regreso a charlar de ok. Entonces, ¿sentía, sentía sentió dolor? Sí, ¿sintió mucho dolor? Sí, pero sabía mover su conciencia. Para eso fue preparado, para eso Ana lo preparó. Para eso estuvo en las escuelas de Isis y lo preparó. El madero, él sabía, sabía modificarlo. Es como, fíjate, me lo pones así de ejemplo. Cuando estamos en las conexiones que han ido los retiros siempre me descalzo y camino descalza y no siento nada. Se acaba la conexión hermanitos, se acaba la conexión empiezo, uy, 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 y ya me empieza a picar todo. Y en el último retiro, después estuvimos en el Popocatépetl, llego al hotel y empiezo a caminar. Y ¡ah! me aventé a la cama. Ahí estaba mi hermanita Lau, Harry Betty, Perito, porque traía unas espinotas y nunca las sentí, y nunca las sentí. Hasta que ya mi cuerpo tuvo ese peso, tuvo ese peso porque realmente ni siquiera la gravedad es real. Yo sé que estoy yendo contra todo lo que te enseñaron, pero es que somos antimateria, somos espíritu, somos luz. La luz es la única, la primera partícula que se emana y es la única que no tiene masa. Las partículas de luz que son los fotones no tienen masa y son materia. ¿Ok? Son materia. Es la primera partícula en la materia que no tiene masa y somos luz. Entonces, en realidad, no hay peso. El peso es una ilusión de la tercera dimensión que ya hemos integrado, donde integramos la tercera dimensión de las geometrías la, y la masa y el volumen. ¿Ok? Bueno, entonces, Yesha me hace ver cómo este madero no pesaba. No, no tenía peso, hermanos, en mi corazón. Y de repente tenía peso y se caía cuando la mirada era tan abrumadora, sosteniendo una realidad diferente en la que él se vivenciaba. En la que el madero no tenía peso y en la que todos veían con tanto dolor, con tanto dolor, su peso era la mirada del otro, el que estaba anclándolo en una realidad que él ya no manifestaba. ¿Sí me doy a entender? Cuando tuve un accidente automovilístico es la manera de resistir un dolor o trauma intenso. Exactamente, podemos mover nuestra conciencia. Bien, hermanitos, por eso Yeshua tuvo tres caídas. Desde la realidad que el resto de la humanidad sostenía en su proceso. Más a él, el, el, este, este madero no le pesaba. Es lo mismo que me estaba explicando hace un momento, cuando hizo el proceso del pan y del vino. No solo que le multiplica. Puede multiplicarle, hermano. Si tienes fe en ti, puedes tocar la tierra y puedes hacer de la tierra que se movilice una gran onda expansiva. Puedes acariciar el aire y crear un, un gran huracán que limpie algo si así lo requieres. Si me explico, hermanos, somos alquimistas, somos los nobles magos que podemos recordar nuestro potencial y Yeshua lo sabía hacer. Y él estando allí en la última cena, cuando dijo que esta era su sangre y que esta era su carne, hermanitos de mi corazón, en este proceso, él estaba modificando las partículas de eso que se creía vino. Estaba que es lo que ahora se replica en, la, en las eh, experiencias religiosas, por ejemplo, ¿no? En donde se lleva a cabo la intención de que estas partículas de ser un vino recobren su luminosidad para en la materia poderla integrar al igual que el pan es una transformación es una alquimia era más que un pan y era más que un vino y nosotros podemos hacer esta alquimia nosotros podemos hacerlo tú puedes multiplicar el agua puedes con una intención hermanos que ya ni siquiera necesitamos tantos temas, puedes iluminar un proceso, puedes sanar así cuánticamente, puedes en una herida tuya llevar tu propia luminosidad, comprender esta herida, qué significa y hacer que tus células de luz se multipliquen y regenerar tu piel así en un segundo. Eso es lo que el maestro Yeshua nos legó. Si me, si me explico, hermanos de mi corazón, dejemos de sostener la culpa. Él no murió por nuestros pecados porque te tengo una noticia, ni siquiera existen los pecados, son la experiencia. Y son infinita sabiduría. Cada uno de lo que creamos pecados, errores, densidad, obscuridad es infinita sabiduría desde una experiencia densa, que la misma fuente se experimenta desde allí, porque todo proviene desde la misma luz. Sí me está dando a entender, amén. Lindo todo lo que nos cuentas. Gracias, Marimoni. Honro y gratitud a Juan Manuel y a tu familia. Gracias, mi amor. Gracias, mi vida. Gracias, Moni. Es importante esto a la hora de mirar a los hermanos, en vez de mirar con juicio, mirar al ser tal cual, hermanito. Tal cual. Tremenda información. Gracias, hermanos de mi corazón. Es momento de que podamos sostenerlo. ¿Ok? Para poder ir hacia nuestra resurrección del Espíritu. Porque si seguimos atorados en las experiencias traumáticas del alma, hermano, vendrás desde la culpa, desde el castigo, desde el juicio a recuperar esa partecita tuya que ya se rompió en la experiencia porque somos como un cristalito que es el alma, que es la acusa de nuestro ser y se fracturan las experiencias traumáticas y si nos seguimos atorando desde allí sin vernos inocentes, es decir, sin daño y sin daño al ser que haya ejecutado esa acción. Eso, a eso se refiere el perdón, hermano, en la comprensión de eres inocente y nada de lo que hayas hecho a mí me engaña y tú eres Dios en la tierra y no te voy a juzgar ni siquiera por el mayor dolor que me hayas ejecutado porque yo soy prístino, nada puede tocar a este Dios. Y así como Yeshua alegó en el momento de, la, de, la, de, de estar en la cruz, perdónalos, no saben lo que hacen y no se lo dijo otro ser, se lo dijo a sí mismo: no te atores en esta experiencia, perdónalos. Son inocentes, no saben lo que hacen, y Yeshua lo vivió. Y entonces en ese momento pudo vivenciar la integración de sus nueve cuerpos de luz que ya ven integrando en su camino, integrar el noveno, que es su espíritu, que es lo que somos en Lemuria, ser Lemuria, después de ser Atlantis, ser Lemuria, integrar su espíritu ser bajado de la cruz sin morir su cuerpo físico él no murió en la cruz ser bajado en, 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 con vida de la cruz que a través de lienzos como le llaman no trapos no telas lienzos no sé por qué es importante para él que digamos lienzos desde lienzos que tenían tres aceites jazmín olivo y cuál era el tercero? Ger Geranios o gladiolas? Alguien que lo sepa aquí me lo recuerda de lo que hemos estado diciendo. Se estuvo cubriendo su cuerpo, sanando las heridas de su cuerpo físico que sanaban esas tres caídas. Por eso fueron tres caídas, esas tres caídas donde su alma se alcanzó a choquear desde la mirada de dolor del resto de los humanos. ¿Sí me doy a entender, hermanitos? Geranio, ger gardenias. Ya me confundieron. Gardenias, ¿seguros? Entonces es olivo, jazmín y gardenias. ¿Ok? Son las tres frecuencias, las, las tres esencias que pueden sanar nuestra alma, hermanitos de mi corazón. Sanar nuestra alma. ¿Vale? Díganme si hasta aquí voy siendo claros, hermanos de mi corazón. Así lo dice Yeshua. Ya no hay tiempo que perder, hermanitos. Jazmín, olivo y gardenias. Gracias, misil hermosa de paso de Jaguar. Ya no hay tiempo que perder. ¿Cuánto más requieres para reconocerte Dios en la tierra? ¿Cuánto más requieres para reconocerte prístino y puro? No estás roto, no estás roto, nunca lo has estado. Es momento de atravesar los velos de la ilusión donde te has creído así. Sanar las culpas, sanar los pecados, llenarte del poder y de la luz que siempre has sido. Comienza a hacer alquimia. Gracias por ser recordadora. Cuenta cósmicas. Gracias, mi amor. Gracias. Aquí, John, les está poniendo el link. Tree. Ahí ponle, amor. No solo lo pongas así. Pon este es el link tree para que puedan agregarse al grupo de información para que todos sepan. Porque así es el link tree que es. Gracias, mi vida. Gracias, gracias a cada uno. Agréguense a los grupos de información. Ahorita vamos a hablar de la conexión que tendremos de las 12 sagradas familias. Gracias a cada uno por resonar. Gracias, eh, Glo. Gracias, Clau. ¿Cómo sientes hasta aquí la información, hermanos, de mi corazón? Eh, Poli hermosa, qué información tan poderosa. Gratitud infinita. Gracias, infinitos. Entonces, hermanos de mi corazón, estamos ya en la tercera trompeta. Los dioses no vivimos este momento del fin de los tiempos que no son los tiempos definitivos porque somos atemporales, somos eternos. Entonces, el fin de los tiempos no significa que concluyó el tiempo. Estamos hablando del tiempo de las dimensiones sin luz. Este es el fin del tiempo de las dimensiones sin luz. Ya concluyó. Somos parte del fin del tiempo sin luz, hermano. Y estamos abriendo los nuevos tiempos, el nuevo ciclo, el nuevo ciclo de las dimensiones lumínicas. ¿OK? Gracias, mi florecita. Gracias. Aquí, florecita, en Instagram, saludando a John. ¿Vale? Sí, sí me explico, hermanitos en mi corazón. Claro que estamos vivenciando el fin de los tiempos de las dimensiones sin y estamos aperturando el ciclo de las dimensiones lumínicas para poder ir más allá de los velos de la ilusión y vivenciarnos en la resurrección del espíritu. Ya no desde la muerte y la reencarnación del alma choqueada. ¿Estamos siendo claros de este proceso? ¿Vamos bien? Entonces, uno, ya comprendemos. El, el receto del gran cuerpo armónico, el 888, que es un infinito de el somos uno. ¿Vale? Ahora. Ya comprendemos que somos dioses, el Cristo está retornando a su templo y está recobrando todo su poder. Ya hay células en ti que están iluminadas, háblales, así dice Yeshua ahora, háblales, agradeceles a las células que están allí y háblales al resto de tus células. Y para que el resto de tus células puedan vibrar en esa frecuencia que ya está en ti, en células que ya están encendidas, hermano, no dejes que los comerciantes, los programas que te han vendido una ilusión, sigan hablando. Llénalos de amor, agradeceles e ilumínales. Traza el sello del olivo en tu hogar, en la puerta de tu hogar, porque estás anclando y ahí estás haciendo saber. Este es el templo de Dios en acción. Y trázalo en tu corazón, en tu mente y en tus riñones. Vamos bien hasta aquí. Vamos bien hasta aquí, hermanos de mi corazón. Y bueno, entonces, gracias, maestro. Gracias, gracias. Como vamos hacia el proceso, gracias, Janina, Poli, hermosa, qué información tan poderosa, gratitud. Gracias, Janina, por resonarla, mi amor. Un honor tu compañía. Ya regresaste, mi solecito. Saludos, mi Jenny, hermosa, gracias por acompañar. María Esther, wow, gracias, mucho amor. Gracias, hermanitos, vamos bien, perfecto. Entonces, como estamos ya yendo hacia la quinta dimensión del nosotros somos, donde somos uno con todos los reinos, somos uno con nosotros mismos, nuestra propia común unión y matrimonio, el daniel a que nosotros nuevamente retorne se unifica el uni la unión con el resto de los hermanos humanos, la unión con el resto de los anima hermanos animales y la unión con el resto de los reinos. Estamos anclando el we are one, el nosotros somos, ese genius que nos hablaba Yeshua desde hace tres años. El genius, el gen, I os, gen, I os es el que se está aperturando hoy en ti. Gen, I os, gen, y, us. Ok, aquí te lo. Seguramente lo, déjame ver si lo tengo en banners. No, pero te lo voy a poner aquí. El, el, el genius, que es el gen I, OS, que es igual al gen nosotros somos. ¿Ok? Te lo pongo aquí como banner. El genius, hermanito, que es I, OS. Nosotros somos, yo, nosotros, el nosotros somos, lo estamos ya vivenciando. Ya los, y por eso nos estamos encendiendo. Y eso implica, hermano, comenzar a tejer todo. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, divino femenino, divino masculino, corazón y mente, Lemuria y Atlantis. ¿Me muestras los códigos, por favor? ¿Qué códigos? ¿Te refieres al sello del olivo? Hermanita de mi corazón, a ver, aquí te lo voy a poner. El sello del olivo. Tuc, 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 tuc. A ver si ya lo, aquí está, aquí se los pongo, este es el genio, del, eh, el genio, <laughs> el sello del olivo, hermanos, que está arriba en mis redes sociales, en Facebook y en YouTube, tú lo puedes encontrar, ok, ese es el sello del olivo, lo trazas de forma ascendente, primero por la llave ANC, por la cruz ANC, comienzas desde las, las piernitas, Subes, trazas después el, el útero de la parte de arriba de la cruz, después el bracito del lado izquierdo hacia el lado derecho. Trazas el infinito horizontal y posteriormente el infinito vertical. ¿Ok? Con tu dedito, en la, eh, con aceite de olivo mojado en tu dedito. Y lo, mientras lo vas haciendo, puedes, puedes hacer una más así, con eso tienes más que suficiente, pero si quieres, puedes ir haciendo la gran invocación. ¿Ok? Puedes atrasarlo mientras haces la gran invocación. ¿Vale? Y aquí ya se los compartí. Te regreso para acá y seguimos ya con la última parte de la información. Ay, se apagó la camarita. Aquí la giramos. Listo, ya estamos. ¿Ok? Y déjame y te quito ya el sello por aquí. Bien, vamos bien, hermanitos, entonces, para hablar ahora sobre Lemuria que está llamando. Lemuria, hermanos, ya llama. ¿Dónde éramos espíritu? Pura luz, no teníamos un cuerpo de materia. El cuerpo de materia fue el proyecto de, para Atlantis. Ser la luz en un cuerpo de materia fue lo que llevó a, campo, a cabo Atlantis. En Lemuria éramos espíritu, éramos puro plasma, éramos pura lucecita, no éramos altos foquitos de luz. Bien, hermanitos en mi corazón, yo te he hablado, gracias, gracias, gracias. Lo, IOS, lo mismo que Apu, de máquina, qué belleza. Bueno, no es IOS, es. I-U-S, es con U, no es con O. Eh, gracias, belleza. Bien, hermanitos, en mi corazón. Lemuria ya está llamando. Hemos venido haciendo un gran camino de Atlantis. Lo seguiremos haciendo. El camino del llamado del agua es recorrer ese camino que madre Isis realizó hace muchas eras por todo el cuerpo planetario con los hermanos Atlantes, colocando en la acupuntura planetaria, por toda la acupuntura planetaria, Cristalitos de acupuntura, de las selenitas, que son eh, la frecuencia de la creación, todo el sonido de la creación, en el sistema nervioso central del planeta, que son las aguas dulces, en ciertos puntos. Este es un camino atlante. Y ya comienza el camino de lemuria, porque todo se teje, hermanito. Eso es el Cristo en la Tierra, ser lemuria y ser atlante, ser corazón, corazón divino, con mente divina, unificado. Gracias, mi Betty. Qué honor tu compañía, hermanita de mi corazón y para irnos hacia esa parte de la información quiero compartirte algo que el sábado pasado te comencé a comentar eh, se presentó ya a matlán de quetzalcoatl este sagrado lugar en méxico llamando a matlán de quetzalcoatl yo te he venido hablando de shasta shasta se había presentado el sello del olivo es la protección como cuando los hebreos, exactamente tal cual como lo dijo en aquel momento es anclar y determinar. Este es el templo de Dios cuando trazamos el sello del olivo. Hermanito George, un abrazo guapo. Gracias por acompañar. Todo mi amor, hermanito. Bien, hermanitos. Les había hablado que Shasta estaba llamando, los 13 sabios de Telos, que ha llegado la información que desde el año pasado me habían indicado de, anclar, de activar los ocho templos de Lemuria que aperturaban el noveno. Y que yo le decía a mi esposo cuando me lo dijeron ese día, le dije, vamos a hacer el recorrido de las Baja California, amor. Pero ¿cómo voy a saber en qué punto son los nueve templos en todas esas coordenadas de Baja California? Yo dije, bueno, ya nos lo dirán. Y el abuelito, Juan Tufiño Bautista, en esta ocasión que estábamos allí, comenzó a hablar justo, sin yo decirle, sin él saber porque no tiene redes sociales ni me conocía antes, comenzó a hablar de los nueve templos, eh, de las nueve misiones que hay en las Baja California. Nueve misiones que se encuentran allí, en lo que a mí me decían los ocho templos de Lemuria, que apertura en el noveno, Lemuria. Son templos lemurianos que, la, que dejaron jesuitas en su camino, pero que la abuelito nos hablaba que es un camino de templarios, jesuitas templarios, que dejaron allí grandes claves para que Lemuria volviera a estar en la tierra. Mi hermanita Lupita Salcido, a quien honro con todo mi corazón, a inicios de este año hizo la gran labor en la parte de Baja California, en, en la parte que corresponde introceánica en la, la ciudad de las 13 perlas, como ella la llama, o desde la parte que a mí me corresponde, de las 12 más 1 perlas cósmicas, eh, místicas cósmicas, el lugar de Yamaha, en donde está resguardado todo este sonido del origen, ¿no? Ella hizo la labor desde la parte entroceánica y yo le decía, ah, tú vas a la parte entroceánica para el momento que a mí me corresponda hacer la parte en la superficie. Y es esta, hermanitos, nueve templos que están allí esperando en el momento desde el año pasado que indicaron las sacerdotisas que son madres de memoria, así se vienen presentando, que es momento de activar. Ya nos dirán exactamente, lo veo muy cerca, ya sea para finales de este año, ya sea, eh, o más bien yo percibo que va a ser para principios, de ahorita te va a decir para finales o principios, y me dicen para principios del próximo año. Se hará para principios del próximo año la, la labor de activar los nueve templos de Lemuria. Y estos nueve templos, los ocho templos que aperturan el noveno, Lemuria, hermanos de mi corazón, son la arteria que nutre un corazón, el corazón de esmeralda, con el que yo comencé a darte este en vivo. El, comer, el corazón de esmeralda que nutre a la red de redes cristalina, al gran cuerpo armónico, al enramado metatrónico planetario. Ok, ese corazón de esmeralda, la arteria, la dejaron los hermanos templarios, eh, anclaron nueve, ocho templos que abren el noveno, que es Lemuria, para nutrir al gran corazón, porque este es el mismo corazón que estaba en Lemuria cuando éramos uno solo, cuando nos sabíamos uno solo y colaborábamos en conciencia con todos los reinos. Comienza el camino de encenderle muria, esta es la parte hacia Shasta, donde los tres sabios ya están aguardando, para el momento que indiquen, la, la Baja California, para el momento que indiquen, el pasado 21 de marzo, ahí en Valle de Guadalupe, en esta parte que es desde Shasta, California, Tecate, Ensenada, Valle de Guadalupe y las Baja California, es toda la arteria que nutre este gran corazón, se trabajó el albiolo, el albiolo. No, el, ay, oye, alguien que me recuerde el nombre que les compartí de esta parte del corazón. Ay, ¿qué es lo que hace que bombea el corazón? Es, ay, se me acaba de ir el nombre de esta parte del corazón. Si alguien recuerda, que me, John, ¿tú no lo recuerdas, mi amor? Yo creo que ni me está escuchando. Bien, si alguien lo recuerda, ¿cómo se llama esta parte del corazón? Que hay derecho o e izquierdo. Si alguien lo recuerda, que es lo que hace bombear, en diciembre se da retiro en Perú, sí, hermanita, va a haber eh, retiro en Perú en diciembre, que es bombear el corazón, ¿vale? Lo, se, se aperturó ya en Valle de Guadalupe, ¿ok? Lo hicimos ya en Valle... No, la arteria es toda la, toda la parte, ventrículo, exactamente, el ventrículo. To, toda la arteria eh, viene desde Shasta hasta los cabos, en México. Toda la arteria. Ahora... En Valle de Guadalupe hay un lugar muy sagrado en un territorio que se llama Jesús María. Jesús María en San Martín, si no me equivoco, se llama este, este pueblo de Valle de Guadalupe. Y así se llama Valle de Guadalupe. Qué belleza, ¿no? En donde se encuentra el, el ventrículo del corazón que ya comenzó a bombear para poder sostener los reseteos de la red de redes, ¿ok? Los reseteos de la red de redes que ya comenzó a funcionar para posteriormente permitir el flujo de la arteria. Vamos por partecitas del gran corazón. ¿Ok? Vamos hasta aquí claros, hermanitos. Entonces, esta es la parte de Shasta y de las Baja California, del corazón, de la red de redes, del nosotros somos y es a donde nos dirigimos. Y hay una parte que se ha presentado y que ayer el maestro Yeshua me tejió en un sueño con este corazón. Hermanitos, como te decía, Amatlán de Quetzalcoatl está convocando. Eh, así como Cerro de Sacromonte, la nueva puerta al Jardín del Edén, que anteriormente se encontraba en el Jardín de los Olivos, ahí, en, los, eh, ahí en, el, los, en el Monte de los Olivos, en los Jardines de Getsemaní, ahora pasa a América y pasa al Cerro de Sacromonte. Todo está pasando hacia América, hermanos de mi corazón. Y así como el Jardín del Edén ya fue abierto y ya comenzó a polinizarse desde las abejas y abejorros cósmicos que ya están polinizando la tierra con el Jardín del Edén. Hermanitos de mi corazón, ha comenzado el proceso para la Nueva Jerusalén. Tuve, y te lo platiqué el, el sábado pasado, tuve un sueño en donde estaba yo en Mamatlán de Quetzalcoatl, viendo esa gran montaña, y yo decía, wow, qué hermoso es vivir aquí. Y se acercaba mi mamá con una fotografía y me, y me decía, hija, ¿me puedes decir cómo llegar aquí? Y yo lo veía y me decía, es el pueblo de Jesús, tú sabes llegar. Y yo le decía, claro, mami, yo sé llegar y yo te llevo, yo voy contigo. Ese fue mi sueño. Y justo ayer tuve, tuve otro sueño, eh, para, bueno, hoy, para despertar hoy, que ahorita te voy a platicar. Bien, hermanitos, ¿qué significa este sueño del pueblo de Jesús? La nueva Jerusalén, hermanos de mi corazón, se apertura. Anteriormente, en África, en, eh, en una parte que corresponde, así me lo hacen saber a mí, a Etiopía, a través del primer emperador Salomónico. Menelik, que se me presenta en un sueño, es un origen, una cuna de todas las razas de la Tierra. Bien, hermanitos, viene el nacimiento de las nuevas razas de la Tierra, cuya cuna es Amatlán de Quetzalcoatl, donde se dice que Quetzalcoatl nació. Efectivamente, allí nació, en Amatlán de Quetzalcoatl, en el centro del país, que es México. Y Amatlán de Quetzalcoatl se vuelve la cuna del origen de las nuevas razas en la Tierra. Amatlán de Quetzalcoatl es el punto donde todas las tribus se unifican, donde lo, los 12 clanes tienen su puerta y es abierta. Y hay 12, 12 portales muy importantes en Amatlán de Quetzalcoatl. Un, un, un amado hermanito junto con Ana Julieta, que he tenido dos reuniones con ellos para comprender esta información. Efectivamente hay 12 puntos muy importantes, etéricos, 12 puertas. De hecho, hay un lugar que se llama La Puerta, ¿no? En Omatlán de Quetzalcoatl, que es muy conocido. Y Yeshua me decía: hay físicamente hay 12 puertas, porque es en la Nueva Jerusalén, donde se unifican nuevamente el linaje crístico. El pueblo de Jesús es el linaje crístico y es la cuna de las nuevas razas de la tierra. Es el proceso hacia el que nos estamos dirigiendo: aperturar la Nueva Jerusalén, hermanos de mi corazón. Para despertar hoy, tuve un sueño. Con un enorme ser, que ahora ya comprendiendo la energía de Orión, a través de un ser que es guardián, mi hermanito, que es guardián de este lugar tan sagrado. Y el maestro Yeshua me hablaba de, de, un, de un agua, de un, de un pozo de agua, eh, una, una lagunita, en donde me decía, se unen los siete lagos, donde se unen las siete lagunas de aguas arcoíris. Y al platicarle a, a mi sagrado hermanito, me decía. Me decía, sí, poli. Y a, porque aparte ahí el maestro Yeshua me llevó, me, me sumergió como una especie de bautismo con Quetzalcoatl, donde Quetzalcoatl generalmente se me presenta como, como una conciencia trinita, pero sobre todo como un dragón fénix. Y en esta ocasión se me presentó como en pocas ocasiones, como un hombre, como un hombre con, plumas, con plumas blanquitas. Y en este sagrado proceso me decía, de aquí emergió el Quetzalcoatl. Y de estas aguas emerge la nueva humanidad, de ese espacio sagrado. Y entonces eh, me decía que estaba conectado a Matlán de Quetzalcoatl, este punto hacia las siete luminarias que están en, en Guanajuato, también en México. Y dije, ok, díganme cómo traduzco esta información. Y platicando con mi hermano Wikasi, este sagrado guardián. Hermanitos, donde me hacía ver el Maestro Yeshua cómo él es en la energía de Orión, y te quiero contar la historia de Orión. Orión no solo fue picado por un alacrán, es hijo de Poseidón, de las aguas, y um, se volvió una constelación, al igual que la constelación de Escorpio donde Santares, es ¿no? Pero a su vez, Orión, en otra, en otra leyenda, en otra historia de la mitología, observó en un pozo de agua hermoso, a siete ninfas, que son las siete hijas de Atlantis. Las siete hijas de Atlantis son Pléyades. Las Pléyades las observó y, en castigo, Zeus los puso como constelaciones. Y hoy comprendí esa historia, hermanos, en mi corazón. La energía de Orión. Que es mi sagrado hermano Wikasi, que fue picado casualmente, picado casualmente por tres escorpiones, no por tres alacranes, fue, fue, digo por alacranes, fue picado en tres ocasiones y eso le afectó mucho en el sistema nervioso hasta que ella se recuperó. Eh, él me decía, se, sea, sea, sea que, y él no le llama pozo, le llama. Ay, le, le da un nombre especial, bueno, pero es un ojo, un ojo de agua. Y para me decía, para llegar allí hay siete portales. Hay siete puertas que se conocen para llegar a ese, a ese, a ese lugar de agua sagrada que te mostraron que tiene, porque Yeshua me mostraba una cascada. Y es, de hecho las ninfas en la historia están bañándose en una cascada en este lugar de agua. Entonces, en este proceso, eh, hermanos de mi corazón, en este proceso sagrado, de este lugar... De estas aguas sagradas nos están convocando para que emerjan las nuevas razas, para que emerjan las nuevas razas. Orión ya se reconoció, el guardián que en esencia más que castigoso es guardián de las siete ninfas, de las eh, posa, ya, gracias, mi esposo ya me dijo posa, eh, nuestro hermanito Wicasi le llama posa. No pozo, una poza sagrada de Quetzalcoatl, que existe, que tiene una cascada y que tiene nueve puer siete puertas. Como me decía Yeshua, la, los, los siete lagos aquí se unifican. En esencia, hermanos de mi corazón, hay siete aguas intraoceánicas de Lemuria. De Lemuria que bañan el corazón de las aguas de Telos, bañan el corazón de las aguas de Telos, y esas, esas siete aguas intraoceánicas llegan a esta, a esta poza de agua sagrada que se le conoce en Amatlán de Quetzalcoatl, y es en donde fue bautizado Quetzalcoatl. Es de donde van a surgir las nuevas razas en la tierra, de, esta, de estas aguas sagradas, en un territorio que se conoce muy atlante, que es Amatlán, que se unifica ya aquí, Lemuria. Las aguas de Lemuria, que estas siete ninfas han custodiado cada una como una puerta en conexión a las siete luminarias en Guanajuato, se aperturan para nutrir este, este, esta poza de agua sagrada. Y con ello, hermanos, en la unidad de las aguas de, de, de Atlantis y de Lemuria, se forma la nueva Jerusalén, y con eso. Nacen las nuevas razas en la Tierra. Dice Glow Echeverry, en Etiopía se encuentra la EVA mitocondrial, según la genética humana, el ancestro común. Por eso me hablaba, este, yo que ni siquiera sabía que existía Menelik, y que se me ha presentado, te voy a dar mi nombre, y me hablaba de las razas de la humanidad, y me hablaba que ese linaje se pasó después hacia la parte, la custodia de este linaje se pasa hacia la custodia de Asia, en, en, en el Tíbet, y que ahora se mueve hacia América. Fue cuando llegó la información de, de Amatlán. Así que esta nueva Eva y este nueva Adán que ya fue encarnado en la tierra, ya se aperturó con lo que hicimos en Popocate, Petrelista, tú ya está en la tierra, hermanos, y se unifica para el nacimiento de la nueva raza, de la nueva raza que nace en Amatlán de Quetzalcoatl. No es una nueva raza, las nuevas razas de la tierra nacen de las aguas de Amatlán de Quetzalcoatl, que son las aguas de Atlantis y Lemuria unificadas. Las siete, las siete hijas de Atlas están listas para abrir las aguas de Lemuria en este lugar sagrado. Hasta ahorita la parte de la información que tenemos, haremos esta labor en Amatlán de Quetzalcoatl, lo veo cada vez más cerquita, cada vez más cerca, es factible que sea. Antes de Perú, eh, que sea en, en octubre, todavía falta que me cercioren esta información, hermanos, porque estamos siendo convocados para aperturar las 12 hebras de ADN, para aperturar los 12 linajes crísticos, para unificar las 12 tribus de Israel, para unificar Jerusalén. Vamos a aperturar estas siete tribus, esas siete puertas que Yeshua indicó que se encuentran, y vamos a abrir desde la parte entreoceánica a la, las, los, siete, los siete lagos de Lemuria, las siete ninfas se preparan ya para ser libres, porque hoy me marcaba el maestro Yeshua, como estas enormes ninfas que custodian las agüitas de Lemuria para unirse con las agüitas de Atlantis ahí en Amatlán, en esta poza sagrada en Amatlán de Quetzalcoatl, habían estado literal siendo la puerta en sí mismas, sin libertad de movimiento, haciendo un trabajo sagrado y toman su libertad. El agua fluye desde la parte entreoceánica, fluye desde las aguas de Telos, fluye hacia, hacia lo que es Amatlán de Quetzalcoatl, particularmente hacia esta poza, donde se vuelven allí las aguas del origen de las nuevas razas de la Tierra y se apertura la nueva Jerusalén, en la unidad de Atlantis y Lemuria. Así que Lemuria, hermanos, comienza un gran camino también de Lemuria. Seguimos haciendo el camino de Atlantis, seguimos haciendo el camino del agua, que es todo el líquido cefalorraquídeo en el sistema nervioso, y el camino del fuego, que es el cableado a través de los volcanes. Todo es un tejido que es parte una de la otra, hermanos de mi corazón. Y es un honor estar en este momento. Es un honor estar aquí. Y ahora el Jardín de la Edén ha sido abierto, la Nueva Jerusalén se está preparando, se está unificando las razas que se abrirán allí para que todas las puertas de la Nueva Jerusalén se aperturen y las aguas de Lemura y Atlantis se vuelvan una sola. ¡Qué momento tan sagrado! Efectivamente, hermanos, estamos en el final de los tiempos, de las dimensiones sin luz, y estamos siendo nosotros quienes aperturemos el nuevo ciclo de los nuevos tiempos lumínicos. Gracias por caminar. Gracias por elegirte para estar aquí y ahora. Gracias por tu sí. Estamos haciendo literal, hermanos, en un día, en un fin de semana, labores que hicimos por vidas completas. En esta vida estamos haciendo el resumen de todas y cada una de nuestras existencias. Cada caminar tuyo ha valido la experiencia. Cada paso tuyo ha sido escrito y es notado. No ha pasado desapercibido. Solo así... Podíamos nuevamente aperturar la luz en la tierra. Gracias por tu sí, gracias por tu andar. Recuérdate, el Dios en la experiencia, la luz en la materia. De más allá de todos los velos, haz alquimia, haz magia. ¿Cómo sientes la información? ¿Cómo sientes esta sagrada información, hermanitos de mi corazón? Un honor tu sí, gracias, Irmita hermosa. Gracias, bienvenidos todos. Así que bueno. Te voy diciendo cómo va hasta ahorita planteado el camino para que lo tengas claro. En, eh, en mayo estaremos realizando uno. Pues el segundo reseteo de la red arbórea, estaremos realizando el llamado del agua del Amazonas de Madre Nutricia, eh, haciendo en la acupuntura que corresponde al Amazonas, activando los tres cristales de la frecuencia de misericordia para que se desprograme la esclavitud y el hambre y Madre Nutricia pueda volver a nutrir al planeta. Los pechos del planeta Polo Norte y Polo Sur se activan y a través del sagrado caucho eh, se comienza a distribuir. La nutrición en el planeta. Las Amazonas recobran sus pechos, retiran sus armas y su armadura, y es decir, el femenino vuelve a ser libre. Y se, y se reconoce en su femineidad como nutridora, así como el masculino se reconoce paternaje. Entramos a la nueva era del paternaje y de la nutrición femenina. ¿Ok? Así que eh, será esa, esa la labor que haremos. Una nueva sinapsis planetaria, la unidad de pecho izquierdo, pecho derecho, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, se hará en el Amazonas. Gracias a todos por su Por cierto, te recuerdo, el cupo ya se había cerrado y se acaban de abrir dos espacios. El lunes en la noche me informaron, hay dos lugares. Eh, por si resuena en ti, estás a tiempo de ser parte. John me ha hecho favor de ponerte aquí los links de Linktree para que te puedas agregar al grupo de información del llamado del agua Amazonas. Si resuena en ti, hermano, estás a tiempo de ser parte. Hay dos lugares disponibles que son tuyos si tú así lo sientes y resonas con él. Bienvenido será un gran honor y un gozo tu compañía. Esto lo realizaremos entonces la nutrición del planeta, eh, el paternaje y la nutrición se ejecuta. La unidad hemisferio izquierdo hemisferio derecho y con ello comienza la unidad de todo. No nos podremos reconocer desde la separación, porque en el Amazonas se comienza a sostener la unidad y vamos a diluir la esclavitud y el hambre y nos vamos a reconocer libres y nutridos. El Amazonas, gracias a todos. De allí, hermanitos de mi corazón. Nos vamos a movilizar de mayo hacia agosto. A agosto nos encontramos en el llamado del agua argentina, hermanitos de mi corazón. Esta es la unidad también Lemuria y Atlantis. Vamos a ir a las partes de Lemuria que se encuentran en Argentina, así me lo indicaron, que es Perito Moreno, es la puerta a una ciudad sagrada en la Antártida que contiene el ADN plasmódico. El ADN del origen, para aperturar esas 32 hebras que se tejen en la 33, el elfo gallano, el emuriano. Vamos a aperturar esa información. Ahí está el primer cristalito. De ahí nos moveremos hacia, hacia Bariloche, hacia Siete Lagos, si no me equivoco se llama, en donde es un portal enorme hacia la Lemuria. Por eso está custodiado por un, por un dragoncito, por un, como un monstruo del lago Ness. Allí, porque es un portal bien importante hacia Lemuria. Para poder hacer la labor después en Buenos Aires, en la parte que corresponde a Magdalena, en donde hay un, un eh, se llama, bueno, una estatua que hicieron sobre un, un, ay, Dios, se me acaba de ir el nombre. Construyeron algo así de, de material y arriba pusieron un ser, ¿ok? Esta escultura, esta escultura, eh, hermanos, representa la libertad. De la pineal planetaria, que se encuentra en Buenos Aires y, y específicamente en la plaza, que yo ni siquiera sabía que existía hasta que me lo dijeron, de Magdalena. En la plaza del lugar que se llama Magdalena, de donde ahí se apertura la libertad. Un obelisco, gracias, hermanito. Me pusiste la palabra, obelisco. Ok. Entonces, ahí en Magdalena se va, se va a abrir la libertad. Que trabajamos en el Amazonas, se va a abrir para la piñal, para el pensamiento divino, desde toda la información del corazón en Muria que vamos a llevar. Se va, se va a hacer la, la, el tercer cristal, se va a realizar en el, en el río de la Plata, donde convergen todos los ríos Iguazú. Eh, el, el, hay otro río que también desemboca. El chiste es que el río de la Plata, allí se unifican todas las aguas de, de los ríos sagrados de Argentina, en el río de la Plata, ese cordón umbilical, hermanitos de mi corazón. Para concluir a la labor en lo que corresponde en Herz, en donde vamos a hacer allí la activación de la pinar planetaria, donde desde el corazón que va a estar acá en el iceberg, en el glaciar, Perito Moreno, se va a subir el corazón. Imagínate un glaciar, la información del corazón. Le vamos a dar calorcito, hermanos de mi corazón. Ese corazón que había estado tan congelado, Lemuria, que había estado, eso lo están diciendo ahorita, tan congelada se va a llevar a su calorcito, a esa llama trina que se va a encender y se va a llevar hacia el calor de la mente divina, que va está en nex en donde iremos ahí con los, a los atlantes azules de Erx, a activar la pineal planetaria que ancla, entonces, el octavo flash solar, la apertura de la quinta dimensión en la Tierra, el gran receteo planetario. El río Paraná exactamente se unifica ahí en el río de la Plata. Iguazú, río de la Plata y río Paraná exactamente, mi se unifican en el río de la Plata. ¿Ok? Así que esa es la labor. Vamos a aperturar la piñal. Ya, ya, ya hicimos la conexión Amazonas. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, unidad, ¿vale? Nutrición y libertad. Para ir a la piñal. En conexión al corazón que estaba frío, que estaba congelada su información, la pineal se apertura y desde la mente divina conectada al corazón de Lemuria se ancla el octavo flash solar, se apertura la pineal del planeta y nos vivenciamos en la quinta dimensión, que es desde la unidad, los nuevos colores, eh, vibración y sonido. Posterior a esa labor, hermanitos, el camino nos, nos lleva, sí, exactamente, sí, ya te entendí. El camino seguramente sí va a ser en octubre, nos va a llevar hacia aperturar la Nueva Jerusalén en Amatlán en octubre, en Amatlán de Quetzalcoatl, para el nacimiento del Quetzalcoatl. Del Quetzalcoatl blanco, la unidad de, toda, de, todo, de todas las razas, la unidad de las doce tribus, nuevamente en la tierra. Se apertura la nueva Jerusalén, las aguas de Lemuria y Atlantis se unifican. Allí en, en Amatlán de Quetzalcoatl, la apertura de la nueva Jerusalén, el origen de las nuevas razas en la tierra, con el nacimiento del Quetzalcoatl blanco. Para en diciembre, el llamado nos indicó. Cumplimos los nueve meses desde los volcanes, 10 de marzo al 10 de diciembre, estaremos el 10 de diciembre, es el llamado del agua Perú, donde a través del disco solar que se encuentra en el lago Titicaca, nace, nace el nacimiento del cóndor dorado, que se encuentra con el águila dorada que nació en Tenochtitlán el 9 de marzo. Cumplimos los nueve meses la profecía del abuelo Juan Tufiño, que había indicado que un 10 de diciembre era la fecha del nacimiento. Y así me habían indicado que a final de año era Perú. Así que es en Perú donde nace. Estamos ya hablando del de águila dorada, el quetzalcoatl blanco y el cóndor dorado. Hermanos, esto es la unidad del quetzalcoatl. Ya está quetzalcoatl en la tierra. Para dar después paso al nacimiento del, del quetzal del quetzal, Dorado y blanco, ok. Eso ya nos lo indicarán en el momento que corresponda. El próximo año, el camino nos lleva hacia, hacia los ocho templos de Lemuria que aperturan el noveno, que es Lemuria en Baja California. Se activa la arteria del corazón de Lemuria, del corazón de la red de redes, y recobramos el sonido, el sonido. De, 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 la, de, de Madre Ballena que nos canta, lo recobraremos allí, aclaremos los nueve templos y haremos la labor posteriormente hacia los volcanes de Guatemala y Egipto. Esas fechas ya, ya las iremos dando, pero el camino ya lo tenemos muy marcado hasta ahora. Dime si no vuela la cabeza. Así que la leyenda del abuelito nace, da, nace de un dragón guardián, qué maravilla. Eh, fíjate que el abuelito decía que un 10 de diciembre era el nacimiento de, de, del, del ser crístico un 10 de diciembre nosotros estábamos un 10 de marzo nueve meses antes haciendo la inmaculada concepción y había nacido el águila dorada en Tenochtitlán nació el águila dorada así que Danía y Eva hicieron la inmaculada concepción de esta águila dorada que se unifica con el Quetzalcoatl blanco para unificarse al nacimiento del, del del cóndor dorado que genera entonces el cumplir la profecía específica del nacimiento del Quetzal, hermanos, y con ello el nuevo tiempo. Espero haber sido clara en toda la información, hermanitos. Ahora sí, que en algún momento me dijeron, no dejes, no vas a dejar de caminar, pues no me mintieron, no me mintieron, los arturanos nunca mienten. Estamos en un proceso amoroso, armónico de transformación del ADN. Y saber eso, Berito, que en nosotros ya hay células encendidas, en ti ya hay células encendidas. Ya tienes células que están vibrando en la luz, ya lo somos, no hay nada que esperar, solo se trata de multiplicarlas, de reconocerlo y de multiplicar, de poder hacer alquimia, de poder hacer magia, de poder eh, hacer alquimia con los elementos, de poder reconocer que nada pesa, que todo es ligero, de poder caminar descalzos en la tierra. Dime, hermano, ¿cómo sientes la información? Gracias por tu sí. Vamos a vivenciar este camino hacia la resurrección, hermanitos del Espíritu en nosotros mismos. Gracias por tu sí. Gracias por tu camino. Gracias por tu andar. Nos vemos. Este domingo 31 de marzo, John ya estuvo dejando aquí en Facebook, YouTube y, y en Instagram los lugares para que pueda ser parte de la conexión online. Este domingo 30 de marzo o 31 creo que es 31, de las 12 sagradas familias, el ADN crístico. Estas, dos, estas 12 familias, hermanos, estas estos 12 tribus están en nosotros, en nuestro linaje. Es momento de recobrar esa información. Hasta ahora, cada conexión, quien ha estado allí lo sabe, hermanos, no ha tenido. No, no no tiene explicación han sido cada vez son... Cada una va siendo más magnificente que la anterior y la información que vamos recobrando es tan poderosa, tan poderosa. Así que gracias a todos los que ya están inscritos. Hay 15 lugares para los que resuenen con ser parte. Estás a tiempo de ser parte. Gracias. Aquí John ya les dejó nuevamente el link. También el link se encuentra en mi bio y en la descripción de este video aquí en Facebook y en YouTube. ¿Vale? Bien poderosa, dice Rosy. Así que allí nos vemos, Irmita. Gracias, gracias, Roxy. Agrégate al grupo de información, quedando lugares también para las Amazonas. Prepárate porque ya en abril abrimos las inscripciones para el llamado de Argentina. Y hermanos, como bien lo dijo el abuelito y mi hermanita Daisy, estás haciendo el retorno del Quetzalcoatl a través del llamado del agua y a través del llamado de las llamas maestras, a través de, de Lemuria y Atlantis, hermanos. Este es el renacer del Quetzalcoatl en nosotros mismos. Así que desde allí lo vamos realizando. Gracias por tu sí. Nos vemos muy prontito, mi, mi luz hermosa, luz Mary. Gracias, mi amor, todo mi amor y mi gratitud. Bella, por cierto, por ahí te mandé mensajito para, para lo del Amazonas, justamente. Qué bueno que me acuerda mi lucecita. Coméntame. Te mando un besito, todo mi amor, mi gratitud. Yo confirmo Argentina, allá, Mila. Ya estás allí, mi amor. Ya estás en Argentina. Todo mi amor y mi gratitud a tu ser, hermanitos. Nos vemos este sábado en la primer conexión de Polinizando el Jardín del Eter. Ok, estas flores margaritas que estaremos aperturando una por una. Nos vemos este sábado, comenzamos el camino. Y nos vemos el domingo en la... En... El proceso de la resurrección, justamente desde las 12 Sagradas familias Un besito y todo, mi amor. Gracias por tu sí por resonar. Lo del disco solar en Manti, en el Amazonas, exactamente, es la puerta del disco solar del origen de Manti en el Amazonas. Es que es, en Amazonas todo se une, todo se une, por eso es el cuerpo calloso. Gracias, hermanos de mi corazón. Me despido primero de Facebook y de YouTube. Agrégate a los grupos de información y nos vemos este domingo en las 12 Sagradas Familias. Quedan 15 lugarcitos, estás a tiempo de ser parte. Gracias por resonar. Nos amo infinito. Bye bye.